Estamos cerrando esta visita a la ciudad de Neiva con un balance muy positivo porque fuimos a una vereda que se llama San Isidro y pudimos poner en marcha una de las primeras comunidades de conectividad en el país. Un ejemplo espectacular, 28 familias que ellas mismas construyeron a partir de radioenlaces y con una conexión satelital su solución de acceso a internet con una calidad muy buena. Importante la visita del viceministro porque podemos mostrarle a través de nuestro proyecto cómo estamos trabajando en esos temas de internet comunitario. Es el primer proyecto de internet comunitario, creo que está acá en el Huila, y importante que haya sido él el que haya venido a nuestra inauguración de ese internet. Antes no contábamos con la conectividad, entonces pues teníamos que salir a una loma para poder tener, digamos, acceso. Hoy en día que contamos con esta posibilidad de tenerla cerca a nuestra casa, entonces vemos la diferencia de tener esta posibilidad y este acceso para un mejoramiento de nuestra calidad de vida. Nosotros como habitantes, como comunidad, niños, jóvenes del colegio, tenemos ese servicio y ha sido uno de los retos más grandes y más beneficiarios para la comunidad. La verdad es un balance muy satisfactorio porque nos muestra que este gran proyecto del gobierno de generar 10.000 comunidades de conectividad es un proyecto que ya ha arrancado, que efectivamente es posible, es viable y que llevando la conectividad y la tecnología vamos a transformar vidas, y es un ejercicio que queremos replicar en todo el país. Bueno, y estuvimos en el foro con las comunidades hablando de medios alternativos, hablando de comunidades de conectividad, hablando de todos los proyectos que el gobierno está presentando para que la gente de esa alternatividad de los medios pueda tener acceso a los recursos del Estado, a los concursos que se hacen, que tengan más apoyo. Fue un diálogo muy constructivo, les contamos todo el plan de conectividad y creo que es un balance muy positivo porque la gente de la base, la gente del cooperativismo, la gente de todas estas comunidades y medios alternativos se están dando cuenta que estamos trabajando de una manera muy articulada todo el gobierno para poder resolver las soluciones y las necesidades de conectividad y de comunicación que hay en el país. Colombia, potencia de la vida.